de Semblanza Oaxaqueña, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este nuevo video. Y bueno, el día de hoy venimos a un lugar que se llama Kiosco La Casica, en donde preparan comida tradicional oaxaqueña, tlaxiaqueña específicamente. Y vamos a probar tamales, vamos a probar pozole y vamos a probar un platillo muy típico que se llama machucadas. Si ustedes no conocen qué son las machucadas, vamos, acompáñenos a verlas, cuál es el proceso. Y vamos a hablar, que nos expliquen qué son las machucadas, cómo se preparan. Así que vamos con el video. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos el día de hoy con la señora Rosy. Y pues bueno, una de las primeras preparaciones que vamos a probar van a ser las machucadas. Entonces quería preguntarle qué son las machucadas, cuál es el procedimiento. Ahorita lo vamos a grabar, pero para que a la gente que nos está viendo les explique qué son las machucadas y qué lleva. Buenos días a todos. Las machucadas son tortillas hechas a mano, recién salidas del comal. Estas son, se les pone manteca y salsa y se aplastan, se les pone queso y alguna carne que gusten, puede ser tajo, cecina, chorizo o huevitos al comal. Ok, o sea, ¿se podría decir que son como las más pedidas? ¿Es el platillo más pedido o qué es sí, lo que más? Sí, son okay, ya uno continúa. De nuestros platillos más pedidos. Perfecto, pues a continuación vamos a ver la preparación de una machucada para que nos acompañe. Bien, amigos, ya nos vamos a meter a la cocina para que nos acompañe. Gracias. Aquí podemos ver toda la cocina, todo lo que están preparando, todas las preparaciones. Y ahorita vamos a ver todo lo demás, el pozole, los tamales y todo lo que están preparando. Si quieres hacer una toma aquí de este lado de la carne, mira qué rica se ve. Pero vamos a empezar ahorita con las manos. ¿Cómo sabe cuando la tortilla ya está lista? Dice porque ya se siente el botón. La dejo tostar un rato. Y ahí la pellizca un poquito y le mete la... La es manteca, ¿no? Manteca es. O sea que no es fit, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿qué es lo que le está poniendo? Salsa. Ok, eso es salsa. Y ahí las está machucando. Sí, ¿no? Aquí las estoy machucando para que ya queden buenas. Y ahora sí ya va el quesito. Exacto. Así el quesito. Su pedazo de carne. Tasajo. O cecina. Sí, ya son. Y esa es la que es la machucada. Pues bien, amigos, ya vimos el procedimiento de la preparación de la machucada, que es un platillo típico de Oaxaca, de esta parte. Vimos que el proceso es, por eso se llama machucadas, porque se tiene que machucar la tortilla con las manos, se le pone salsa, manteca y queso. Y obviamente pues ya lo acompañas con la carne de tu elección, puede ser chorizo, tasajo, cecina, lo que tú quieras. Entonces vamos a probarlas. Está riquísimo. Riquísimo, dijera mi amigo Roberto. Está muy bueno, ¿eh? La verdad es que esa salsa que me ponen está deliciosa. Pica un poquito, pero pues obviamente si no pica, pues no salsa. Y acompañado de su tasajo. Obviamente porque la proteína no puede faltar. Entonces, ay caray, estoy peleando con la carne.
Muy rico, amigos. Vamos a probar las otras preparaciones. Ya les decimos qué tal está. No, sí, vayan los sentando si quieren, no pasa nada. También conocidos aquí en esta parte de Oaxaca como memelitas, así que vamos a ver cuál es su preparación. Ok, una pregunta, ¿cuál es la preparación de los sopes? Su mantequita, su este... Pero al principio es una, que es como una tortilla, ¿no? Exactamente. Nada más que va como pellizcada. Ajá. ¿Para qué la pellizca? Para que detenga la mantequita, los ingredientes que llevan. Ah, ok, entiendo. ¿Y después encima qué le pone? Pues su manteca, después de la manteca, el frijol, el queso y la salsa. ¿También se le conoce como asiento o eso es diferente? Bueno, el asiento sí es diferente. Es diferente. Ajá. El asiento, pero también se usa, ¿no? Sí, también. Ah, ok. Pues van frijoles, los ¿no? Frijoles, exacto. Que son frijoles molidos, ¿no? Sí. Pero así el queso. Bien, amigos, no podíamos irnos de aquí, de Oaxaca, sin degustar estos ricos sopes, que también son conocidos como memelitas. Ya vimos el proceso, pues vamos a probarlos, ya están bien preparados. Los voy a agarrar como si fuera un taco. Todo en conjunto sabe muy, muy rico, la salsa, los frijoles, la manteca, el queso, está muy rico. Una de las preparaciones tradicionales en Oaxaca es el pozole, y la señora Rosy nos va a decir cuál es el procedimiento, cuál es el proceso para la preparación de este rico platillo. Bueno, el pozole es un plato tradicional, como dice. El pozole se prepara desde poner el nixtamal, lavar bien el maíz, ponerlo a cocer unas horas antes para que llegue a su preparación. Se cuece un tiempo constante en cocción para que llegue a este proceso, en donde se le pone epazote para que tenga sabor el pozole. Vean nada más qué rico se ve, cómo está saliendo el vapor.
de lo caliente que está. Ajá. Y el mole. El mole se prepara con este guajillo remojado, molido, y este se sazona bien, muy bien el mole, y este se le pone el pasote y este se espesa con un poco de harina. El mole es rojo, es picante, es un acompañamiento del pozole. ¿Cómo se usa ese mole? Se sirve el plato de maíz con el mole, ese acompañamiento, se le pone el pollo. También lleva pollo el pozole. Hay personas que les gusta con bastantito mole, por eso es un poco como caldosito, porque así les gusta a las personas. Entonces, este tipo de pozole, ¿cómo se le puede llamar? Porque hay otros en donde no lleva el mole, simplemente se pone lechuga, limón, rábano y ya, ¿no? A este le llamamos como pozole de mole. Y tenemos okay. El pozole Jalisco también, que es el que le ponemos rábano, cebolla, lechuga. Ese es el pozole Jalisco. Pues ahorita nos comentaba de la preparación, nos decía... Ajá. ¿Qué más es? Nada más, ¿cuánto tiempo tiene que estar el maíz? ¿Desde cuándo ustedes lo preparan? ¿Se tiene que parar temprano, un día antes? ¿Cómo sí, lo hacen? Así es, la preparación sí es bastante laboriosa. Se prepara desde un día antes porque se tiene que cocer. Le digo, sí lleva ciertas horas de cocción, como unas 12 horas, yo creo que sí, de cocción el maíz. Wow. Para que, digamos, yo lo preparo desde sábado. Lo pongo a cocer y hoy domingo ya le pongo lo que es el epazote para que que tenga el sabor y se vuelve a hervir todo el maíz nuevamente para que se concentre más el sabor, así ¿no? Así es. Ok, perfecto. Entonces ahorita vamos a ver cómo en este plato cómo lo va a servir la señora Rosa. Pues bien amigos, ya estamos bien satisfechos de todo lo que hemos probado, todo ha estado rico, pero aún todavía nos falta por probar, así que si alguno de ahí se anima a ayudarnos a probar, pues vénganse, porque la verdad es mucha comida para uno solo, bueno, para dos. En esta ocasión vamos a probar el pozole, si se dan cuenta, si lo puedes enfocar, el pozole pues ya está completamente rojo. A pesar de que pues era blanco porque le echaron este mole, por eso se llama pozole de mole. Yo había probado otro que lleva lechuga, que lleva rábano, limón. Entonces este no lo he probado, vamos a probarlo a ver qué tal sabe el mole. Me imagino que no nos va a decepcionar. Aquí se ve que tiene el pasote, la verdad es que sabe muy, muy rico. El mole, con todos esos chiles que tiene, le da un sabor muy, muy rico de por sí al que ya tiene el pozole por sí solo. Y la verdad es que lo recomiendo ampliamente. Vengan a probarlo. Bien amigos, estamos enamorados con todas las preparaciones que acabamos de probar. La verdad es que todo aquí está rico y todavía nos faltan algunas otras cosas por probar. En este caso, pues vamos a probar los tamales. Así que vengan, vamos a nuevamente con la señora Rosy que nos explique
cuál es el procedimiento y la preparación. Pues bien, ahora vamos a ver los tamales y si nos podría indicar cuál es el proceso de preparación de los tamales. ¿Es igual de laborioso que el pozole? ¿Es menos? ¿Es más? Pues sí, es un poco más laborioso los tamales. Igual se pone el nixtamal hasta que esté precocido. El nixtamal se quita, se lava el nixtamal, se deja que se escurra un poco para que esté un poco sequito a la hora de moler. Después se muele, lo molemos en un molino de nixtamal. No es tan molido, es un poco enterita la masa. De ahí se le pone la manteca, se bate y de ahí se le pone ya la sal o lo separamos para los de dulce y se preparan ya sea de guayaba, de piña, de lechecilla, los que hacemos de dulce. Y la masa pues ya es especial para los de sal, que se le pone sal y ya que se termina de batir hasta un punto, ponemos un vasito para que suba la masa. Hasta ese punto nosotros sabemos que ya está la masa lista para preparar los tamales. De ahí se empieza a embarrarle a las hojas. Y pues ya le ponemos lo que es el molito, que está anticipadamente igual preparado, lo que es el mole verde, el mole amarillo, los frijoles, las rajas y los de dulce, como les comentaba. Igual ya se empieza a preparar, se les pone carne a los que son de amarillo y los de verde, y frijoles, pues no, eso no llevan. A los de rajas le ponemos quesillo. Esa es la preparación que hacemos y ya se van envolviendo y pues los vamos acomodando hasta que llega a ponerlos en la olla, acomodarlos y ponerlos en su cocción, más o menos lo que dura para cocerse son de 2 a 3 horas. Ok. ¿Y cuáles son los tamales que más le piden, que más le gusta a la gente? Los de amarillo. ¿Los de amarillo? Uh-huh. Ok, aquí tenemos la vaporera donde están todos los tamales. Ahí podemos ver todo el vapor que despide. ¿Estos son los de amarillo? Sí. Pues enseguida vamos a probarlos. ¿Qué tal, amigos de Semblanza Oaxaca? Pues bien, ya la verdad es que ya estamos bastante satisfechos. Todo lo que hemos probado ha estado delicioso. Y pues bueno, no nos podíamos ir sin probar el tradicional tamal. Un tamal de mole amarillo que vamos a probar. Entonces, hicimos. Caray, ¿por dónde se le abre? Ah, caray. Vamos a ir al vapor. Entonces, pues, vamos a probar. ¿De qué me? Ya, estamos ricos, amigos. Con esto terminamos este video. Recomendamos ampliamente los tamales de amarillo, de mole amarillo, están deliciosos. ¿En dónde se ubican? Bueno, Kiosco La Casica se ubica en la calle La Casica, sin número, barrio San Pedro, Tlaxiaco, Oaxaca. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Nuestro horario de servicio son los días domingos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuenta con servicio a domicilio? Sí, contamos con servicio a domicilio. Se puede comunicar al número 953-131-5326 y síganos en las redes sociales como Kiosco La Casica. En Facebook, ¿no? En Facebook. Compartan este video y sigan la página. Sí.